Cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué nos referimos? Violencia de género es una categoría de análisis y estudio que se refiere a todo tipo de violencia que está basada en el género de una persona. Es decir, cuando decimos que algo es violento debido a que esta persona, por ejemplo, es una mujer. ¿Qué tipos de violencia de género existen? Hay violencia física, violencia psicológica, patrimonial, sexual. Son formas de violencia de género. ¿Qué es la violencia física? Bueno, la violencia física es la que históricamente ha sido más reconocida porque tiene que ver con golpes y, ¿verdad?, atentados al cuerpo. ¿Qué es la violencia emocional? La violencia psicológica o emocional, algunas personas le dicen moral, ¿verdad?, es esta violencia que en general se hace a través de palabras, de ofensas, y que están vinculadas básicamente al hecho de que una persona, por ejemplo, sea mujer. ¿La violencia patrimonial? También está la violencia patrimonial, cuando a las mujeres en este caso se les priva de su derecho, por ejemplo, a trabajar, no se les deja trabajar, por ejemplo, o cuando se les quitan sus ingresos o sus herencias. ¿Y la violencia sexual? La violencia sexual, como decía, ¿verdad?, múltiples formas de incesto, violación, hostigamiento sexual en el empleo, en la docencia, es decir, cualquier tipo de acción que atente contra el aspecto sexual de una mujer. Si usted está siendo víctima de violencia de género, puede denunciar a través de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual al teléfono 2511-4898.